Hola gente, hola, hola, hacía tiempo no los veía. Está Cielito reportando, déjala que no hay nadie. Cielito reportando, hoy estamos desde, ¿cómo es que se llama esto aquí? Hacienda Siesta Alegre. Hoy estamos aquí, esto queda en el pueblo de Río Grandes. Sí, desde Ponce llegamos hasta Río Grande, Hacienda Siesta Alegre. Hoy tenemos una boda para 75 personas, un destination wedding, o sea que son personas que vienen de allá afuera para casarse aquí en Puerto Rico. Entonces este sitio está espectacular, es hermoso, es una hacienda. Tiene en el patio, su patio, miren, esa montaña que ustedes ven por ahí allá a lo lejos, ay, la claridad no se deja ver, eso es el yunque, estamos aquí en el medio, ¿verdad? Como parte del yunque. Miren la piscina allá abajo. Hasta donde tengo entendido, esto es un Airbnb, que la gente pues puede venir a quedarse aquí también. Por ahí viene gente. Y pues lo pueden alquilar para las bodas, además de que se pueden quedar aquí. Entonces, quiero enseñar parte de la decoración, ¿verdad? Para que vean que es una decoración sumamente sencilla. Es bien, bien sencilla porque el lugar, ¿verdad? Como quien dice, lo llena todo con la decoración. So, ellos de verdad que se fueron bien sencillos en la decoración, pero ya se fueron. Pero bien tropicales. So, déjame virar la cámara para que puedan ver. Ahí está la decoración de las mesas. ¿Ves? Ellos sí se fijaron en los detalles, en lo que son los cubiertos dorados. Eso que pusieron de recuerdo, esto que está aquí, esto es café. Es que se llama The Perfect Blend. Ariadne y Miguel, esos son los novios. Mayo 21 del 2021. Tiene su charger, tiene el plato decorativo y tiene las frutas en el medio. Solo que si se dan cuenta, ¿verdad? Es una agua bien tropical. Y las mesas son así, ¿ves? Que no tienen manteles ni nada. Pero miren qué hermoso el sitio. Miren qué bello. Es un sitio, es una hacienda, ¿verdad? Que si se dan cuenta, pues honestamente no requiere de mucha decoración. ¿Ves? Están todas las mesas iguales. Les voy a enseñar acá la mesa de los novios. Esto viene siendo, ¿verdad? Lo que es la pista de baile. Allá estará la área de la barra. Esta fuentecita, mira qué bonita. Entonces, esto es lo que es la mesa de los novios. ¿Ves? Todo está bien sencillo, bien tropical. Me siento bien tropical yo hoy aquí. Entonces, esto es la mesa del bizcocho. Ellos quisieron irse bien típico. Y esos son unos besitos de coco que yo les traje. Ese fue el bizcochito que ellos mandaron a hacer. En conjunto, ¿verdad? Con los besitos de coco. Está todo bien sencillo. Y ahí, ahorita más tarde, va a haber una estación de churros. Ay, mire el área de las mesas por acá. Ahora vamos para el buffet para enseñarles cómo es la cosa. Para el buffet, las personas tienen que caminar por aquí, por este pasillo. Entonces se encuentran con esta otra terraza acá atrás, donde está el buffet. Ay, mira el lechoncito. ¿Y quién hizo el lechón? Ensaltado. El menú de los entremeses, míralos aquí, tienen la mariscada con los chips de plátano, un escabeche con pollo yuca y guineito, todo mezclado, y una estación de frituras en vivo. O sea que nosotros, ¿verdad? Vamos a montar aquí, como quien dice, el kiosco de piñones, a freír, a tener la fritanga, para hacer bacalaíto, alcapurria, bolitas de queso, empanadillitas, sorullitos, la fritanga, kiosco piñones, como estamos cerquita, pues ahí estamos. Entonces, pues, mientras vamos friendo, lo vamos a ir echando dentro de los chafing. Ahí en ese cristal va a ir la mariscada, pero todavía no lo hemos puesto porque pues hace un sol bien chévere. El lechoncito, que está ahí bien bonito. Y, ¿verdad? Como les he enseñado en otros videos, pues para mantener el distanciamiento, ¿verdad? Físico entre la comida y las personas van a llegar por aquí, van a bajar esa escalera, van a llegar hasta aquí y se les va a servir la comida
a este punto, a este punto. Entonces, una vez salimos del buffet, tú caminas por este pasillito por aquí, ¿verdad? Y entonces volvemos para el área de las mesas, que voy a enseñar. Está todo bien bonito, gente. Me bajo la mascarilla porque ahora mismo aquí no hay nadie. Pero les quiero enseñar, por lo menos no hace sol, digo, no hace tanto sol, porque aquí de momento se mete una humedad terrible. Pero quiero que vean el área, bien bella. Miren qué linda, voy a virar la cámara. Esta pequeña, humilde salita, bien hermosa, bien rústica. Todo está bien rústico. Miren los detalles, los sillones. Miren acá. Entonces, esta área de acá es donde ellos se van a casar. Ahí al final, ¿verdad? Es donde ellos se van a casar. Entonces, miren qué cosa más mona. Las personas van a coger una china y en cada chinita, o en cada mandarina, perdón, tiene escrito, ¿ves? El nombre con el número de la mesa. Miren qué bello. Qué hermoso. Está bien precioso. Miren la silla, está todo bien hermoso. Entonces vamos para acá. Entonces, ¿verdad? Pues damos la vueltita. ¿Ven qué hermoso está el sitio? ¡Ay, el pejo! ¡Pejo! ¡El grandane! ¡Mira qué chiquitito! Mira, yo tengo a mi hijo Brunello. No, que es un grandane, es un Doberman. No, yo creo que eso es un Doberman. ¡Uy! ¡Mira, nene! ¡Mira, nene! ¿Cómo se llama? ¡Hola! ¿Todo bien? Se llama Bolero. Ay, Bolero. Bolero. Qué romántico el tipo. Qué bello. Esas son cosas que te encontrarás solo aquí. Bueno, gente, ya esto se acabó lo que se daba. Mala mía por no haberle hecho un video entre medio, ¿verdad? Pero es que todo corrió una cosa detrás de la otra y eso fue mala lata. Vámonos, que es tarde. Y de verdad que el tiempo voló. Estoy bien destruida. Pero gracias a Dios salió todo. Salió todo bien. Novios encantados. Y ya estamos en la coffee station. Ya estamos, chequense. Tenemos la estación de café. Entonces, chequense esto. Déjame ir para allá, espérate. Esperen. Mirá qué cosa más chula esta. Miren esto. Miren eso. Eso es un carrito de churros. Ellos están haciendo churros ahí, relleno de Nutella, de crema. Y entonces pues yo tengo acá el coffee station. Mira. Ya, hermano, eso se ve bien bueno. Nada, gente, los dejo. Ay, de verdad que pues, ¿qué te puedo decir? Otro éxito más de Cielito Azul. Los novios quedaron encantados, as usual. No es para menos, modestia aparte. Pero pues, gracias a Dios, ¿verdad? Salió todo bien, todo fluyó, todo quedó espectacular. Es verdad que no les niego, ¿verdad? Que corrí porque fue una cosa detrás de la otra y no nos dieron break. Todo fue ahí, vámonos que es tarde, pero aquí el trabajo no se le tiene miedo. El trabajo no acaba conmigo, yo acabo con el trabajo, así que los dejo, será hasta una próxima ocasión.